Data Analysis aseguró que el sector agroproductivo cayó 2,6% en el primer trimestre del 2024. Presidente de FENAORT destacó disminución del consumo de hortalizas. Productores reportan presencia de gusano barrenador en Portuguesa y Cojedes. Gremios del agro en Brasil reportan grandes pérdidas debido a fuertes lluvias. Sector de cereales colombiano solicitó al Ejecutivo la posible revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Feliz miércoles para todos. Les doy la bienvenida a Noticias del Agro en nombre de todo el equipo de Agrotendencia y quien les habla, Jessica Alaimo. Gracias por acompañarnos. A continuación, ampliaremos el detalle de las informaciones más importantes del sector. Comenzamos. Nuestro equipo de noticias conversó con el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, quien ofreció un balance y estimaciones de los sectores productivos para el 2024, donde el agro sufrió una caída del 2,6%. El economista Luis Vicente León proyectó un crecimiento en dos de los principales rubros agrícolas venezolanos y destacó que los factores de oferta y demanda podrían jugar un papel importante en este escenario pensamos que en el segundo eh, semestre del año vamos a ver un crecimiento hemos visto un crecimiento en las siembras sobre todo arroz eh, muy importante esperamos que las cosechas de este año sean cosechas mayores y también lo estamos viendo en el caso de maíz hemos visto también la entrada al mercado de dos plantas de harina de maíz precocida falta una que también va a ser importante por lo tanto vamos a ver como un resurgimiento de la producción de harina de maíz precocido que va a generar eh, dinámica de competencia y probablemente hiperestimular consumo, de harina de maíz, es decir, porque vamos a ver, yo creo que algunos comportamientos interesantes en términos del precio, al haber un incremento de oferta significativo. Asimismo, el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, aseveró que el consumidor venezolano enfrenta varias dificultades. En el primer trimestre vimos una caída en el sector agro y cría de 2,6%, una economía. Que creció muy poco, una, una economía que esperaba tener un crecimiento muy significativo, sobre todo porque estábamos esperando incrementos de gasto público vinculados al proceso electoral, que no ocurrió. En el primer trimestre, el, el, el PIB creció 3%, un crecimiento pequeño, pero crecimiento. Sin embargo, en agro y cría caímos 2.6%, es decir, prácticamente lo mismo que creció el país, cayó en agro y cría. No así. En el sector agroindustrial, donde hubo un incremento de cerca de 5%. La agroindustria tuvo un proceso positivo. También se refirió a los factores que incidieron en la caída del sector agroproductivo en el primer trimestre del año. El que busca un consumidor que tiene problemas de bolsillo, busca llenar su estómago, busca llenar esa cajita con productos más baratos, con los productos más baratos que le puedan saciar su ansiedad, su hambre, etc. Entonces, por eso. Lo, lo primero que vas a ver son carbohidratos, no, no, no estás viendo básicamente el, lo, los productos de proteína y los productos, digamos, lácteos, etcétera, no, no los ves tanto porque por unidad de llenada son más costosos. El economista y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, afirmó que el salario mínimo del venezolano es uno de los más bajos de la región, una realidad a la que atribuye la disminución del consumo en el mercado, reportó para Noticias del Agro, Roger Herrera. Pedro Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro, se refirió a la Ley Nacional del Café que se debatió recientemente en la Asamblea Nacional. A su juicio, esta normativa no cumple con las exigencias necesarias del sector cafetalero. Pedro Vicente Pérez dijo que la nueva normativa debe considerar la cadena de producción y comercialización, atendiendo a la economía venezolana y la inclusión de detalles técnicos que permitan impulsar al sector. Cuando los países entran en este tipo de problema, Cuyo Estado no tiene la fuerza financiera para apoyar los rubros, este, eh, los países lo que hacen son leyes por rubro de fondos para fiscales. Ese esquema legal de cómo está conseguido esa ley no va a funcionar, porque eso necesita un apoyo financiero. Y Venezuela ya no tiene el petróleo aquel que nos respalda. Nosotros somos un país postpetrolero. Entonces hay que cambiar el paradigma. La ley, inclusive. En, no tiene ningún capítulo, artículo que hable sobre la comercialización del café. El director ejecutivo de Fedeagro dijo que el sector se ha recuperado considerablemente en los últimos años y estiman superar las cifras actuales de producción y mejorar el posicionamiento en el mercado. Yo creo que este año vamos a superar el, 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 el millón de quintales y es bueno que, 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 que eso ocurra, este, pero posiblemente vamos a tener un bache de este año que fueron muy malos los precios. Yo creo que esta cosecha, fíjate, la caficultura venezolana ha venido subiendo, pero el reflejo que tú ves hoy es de una situación de hace tres, cuatro, cinco años, porque el café es una planta que te da dinero, te da cosecha, es a los tres años. Entonces, como si sí, hace unos años hubo unos buenos precios, esas plantas se sembraron hace más de tres años y están dando cosecha ahorita. Entonces, por eso que se va viendo un un incremento en los últimos años. El representante de Fedeagro indicó que la producción de café en Venezuela registró cifras de aproximadamente 500.000 quintales al año, lo que representa una disminución considerable con relación a reportes de finales del siglo XX, cuando la producción alcanzó hasta 1.500.000 quintales. El director nacional de hortalizas de Fedeagro, José Luis Guillén, destacó que las altas temperaturas registradas en los últimos meses afectaron la productividad de la papa. El director nacional de hortalizas de Fedeagro, José Luis Guillén, aseguró que la llegada de la temporada de lluvia permitirá recuperar los niveles de producción de papa en el país. La papa es uno de los del quinto rubro más consumido, de, de más consumo, pero incluso pues ha bajado bajó su producción por el tema de, de los cambios climáticos y el tema del verano. Pero ahorita en estos tiempos de mayo junio que ya comienzan las lluvias, pues los productores ya eh, comienzan la zafra de, de siembra de papa, de para eh, agosto, septiembre, fin de año, octubre pues hay bastante eh, se espera que haya bastante producción tanto de papa como de, de, algo, de otros rubros. Sin embargo Guillén indicó que las lluvias podrían significar un obstáculo para la distribución de los productos Pero se sabe y se tiene entendido que el, un, pudiese decir que un 90% de las carreteras de, de, de nuestro estado, Meria, así como de Táchira y, y Trujillo, de nuestra zona de los Andes son prácticamente aisladas, es decir, retiradas incluso hasta salir a, a las ciudades capitales de, de nuestros estados. Eh, hay carreteras que tienen años que no se le hace también los mantenimientos, los drenados a las quebradas, eh, a hay puentes también deteriorados, es decir, que eso es... Algo complejo. Pese a esta situación, el también presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de la localidad de El Molino, en el sur de Mérida, subrayó que los productores seguirán buscando alternativas para garantizar la llegada de sus productos a los anaqueles de los supermercados. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Productores de Papa y Hortalizas de Venezuela, Aldemar Ortega, destacó que el consumo de estos productos ha disminuido debido a la situación económica del país. Veamos. El presidente de FENAORT indicó que en los últimos años, rubros como la papa han sido uno de los más afectados por la transformación de los hábitos de consumo en el país. Hubo un momento en que la papa tuvo un declive importante, pero tú sabes por qué. Porque la mayoría del venezolano se está yendo a un supermercado con una calculadora en la mano para rendir lo que carga en el bolsillo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Tú buscas las ofertas. Y entonces por ahí tú vas comprando y vas estirando tus recursos. Bueno, la yuca llegó un momento en este país que hizo que la papa bajara, que, que, que hizo que la papa, este, el consumo de cayera. Porque tú te conseguías, tú te, te conseguías el coche en Mercabal, cuatro kilos de yuca por un dólar. Entonces el venezolano se iba por allí. Sin embargo, Ortega señaló que este año han estado trabajando en incrementar los niveles de producción de hortalizas en la región central del país, especialmente productos de origen asiático que cuentan con programas de financiamiento por parte de las autoridades locales. Hay un programa de estimulación al productor que es de insumos. El Ejecutivo entrega los insumos como abonos, fertilizantes, insecticidas, pesticidas. Eh, preemergente, semilla, y se le da un laxo de 45 días de que se haga la cosecha, y ahí a partir de ese momento el productor empieza a cancelar por cuota la inversión del financiamiento que se le ha otorgado. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Productores de Papa y Hortalizas de Venezuela destacó además que se encuentran en las últimas etapas de negociación para la aplicación de otros programas de financiamiento que permitan impulsar el cultivo de hortalizas nacionales. De esta forma, nos vamos a nuestra primera pausa en Noticias del Agro. No olvide conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Lo esperamos en Instagram, arroba agrotendencia y en YouTube, agrotendencia TV. Ya volvemos. Estamos de vuelta para conocer las informaciones que llegan desde las regiones de nuestro país. Productores de los estados Portuguesa y Cojedes reportan presencia del gusano barrenador en los cultivos de maíz y arroz de la zona. El dirigente agrícola del Estado portuguesa, Ramón Elías Bolotín, aseguró que el ataque de esta plaga podría incidir en el área efectiva de estos rubros, cuando ya se tiene un 80% de la intención de siembra cultivada. Bolotín destacó que es necesario realizar un manejo integrado de plagas que incluya la rotación de cultivos, uso de materiales genéticamente modificados y controladores biológicos, siendo el control químico la última opción. Además, resaltó la importancia de involucrar a todos los productores de la zona al realizar este tipo de acciones para poder obtener resultados importantes. En cuanto a la llegada de la temporada de lluvia, el dirigente agrícola alertó sobre los problemas de drenaje en los suelos del estado portuguesa, por lo que instó a los productores de esta entidad a tomar medidas para evitar la pérdida de cultivos por inundación. En el municipio de San Felipe del Estado de Yaracuy, más de 600 animales, entre porcinos, equinos, caprinos y bovinos, entre otros, fueron atendidos en una jornada de desparasitación y complementos vitamínicos como parte del plan de apoyo a los productores. Más de 600 animales, entre quinos, bovinos, porcino, ganado, ufalín y caprinos, fueron atendidos en una jornada médico-veterinario promovido por la Alcaldía del municipio de San Felipe y la Misión Nevado como parte de un plan integral para atender al productor. Estamos en la zona de, de Crucito, kilómetro 21, Caripiar, atendiendo las necesidades iniciales de los productores primarios de, de este ramo. La intención o la, el propósito inicial de este programa es atender las necesidades de los pequeños robaños, de los pequeños productores del municipio de San Felipe, que se le dificulta quizás el acceso a la, a la capital del municipio. Y también se le dificulta el acceso tanto a la medicina como a la atención técnica de los veterinarios. Nava se refirió que el año pasado atendieron a 1.500 animales y estiman que para este 2024 apoyará 3.000 en 12 comunidades de la capital yaracuyana. Tenemos una cantidad de 50, 60 productores para la cantidad de animales de casi 200, 300 animales aquí en la zona, metiendo perro, gato, ovejo, cochino, caballo, burro. Y la parte bovina, que es la parte fundamental porque es donde sacamos lo que se llama el beneficio queso y leche para nuestra producción en nuestra zona. Esta es la cuarta jornada de atención integral que realizan en el municipio de San Felipe, específicamente en el sector Crucito, donde prevé durante el año realizar 12 jornadas para atender más de 3.000 animales. Desde el estado de Yaracuy reportó para AgroTendencia TV, Anabel Arenas. Pese a los desafíos que enfrentan, cunicultores de San Francisco de Asís en el estado de Aragua siguen luchando para continuar siendo territorio cunícola. Veamos. Cuna de la cunicultura o territorio cunícola. Al escuchar estas frases, sin duda alguna los aragüeños sabrán que se trata de la población de San Francisco de Asís, municipio de Zamora, donde esta producción está arraigada en la gastronomía, tradiciones y festividades de la localidad. Siendo esta su bandera desde el año 1999, con el nacimiento del proyecto Cunícola, que con el paso del tiempo fue dando frutos. Su mayor volumen lo alcanzamos en el año 2008. Alcanzamos el mayor volumen de la producción, más de 50 mil kilos de carne de conejo. El, el Estado asumió el 50% de la producción, incluso el Estado para ese entonces creó un pequeño matadero artesanal y el otro 50% los acopiadores. Que son personas que también tienen su sala de matanza y que se iniciaron con nosotros al principio de la actividad cunícola. Todo este auge trajo como resultado las tradicionales ferias del conejo dos veces al año: una a nivel de producción en el mes de abril para celebrar el Día Mundial del Conejo, y otra en octubre enmarcada en la gastronomía que se lleva a cabo durante las fiestas patronales. Tradiciones que llevaron a este noble pueblo a superar las adversidades el reto es bastante relevante porque la situación país está bastante difícil, se puede decir que es grave en todos los sentidos de producción pero la gente tiene mucho ánimo de, de trabajar y tal, entonces lo que necesitamos es más apoyo eh, nuevamente, apoyos fundamentales de financiamiento a través de cualquier institución la banca privada también puede hacerlo y el, el, el ejecutivo regional también debería de retomar las la riendas de esta actividad en la actualidad, el proyecto cunícola sigue aportando en la formación de las nuevas generaciones, brindando apoyo a las escuelas técnicas agropecuarias que ven la cunicultura como materia y otros planteles que realizan proyectos relacionados. Desde el Estado de Aragua, reportó para Noticias del Agro, Chiquinquirá Rivero. Momento de establecer una nueva pausa en Noticias del Agro. Al regreso, tendremos las informaciones internacionales. No olvide encontrarnos en redes sociales como Agrotendencia en Instagram y en YouTube, Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. Las pérdidas en el sector agropecuario en Brasil por las lluvias registradas al sur del país suman más de 40 millones de dólares. Así lo reportó la Confederación Nacional de Municipios de la Nación Amazónica. Río Grande del Sur representa el 70% de la producción de arroz del país, el 15% de la carne, 12% de la producción de pollo y 17% de la producción de cerdo. Debido a las fuertes lluvias, la entidad brasileña experimenta importantes trastornos. Actualmente, debido a las fuertes lluvias, la entidad brasileña experimenta importantes trastornos en su red de plantas procesadoras de carne. De las 10 plantas afectadas, la mayoría reanudó parcial o totalmente sus actividades, pero dos permanecen paralizadas, según la Asociación Brasileña de Proteína Animal. Por su parte, los productores de leche afirman que de hasta 500 mil litros de leche por día debido a no poder transportarla. En el estado se producen 10,85 millones de litros diarios. Desde la Organización Avícola de Río Grande del Sur reportaron la paralización de las granjas, así como las fábricas de alimento concentrado. Además afirman que habrían muerto 1,5 millones de aves, a la vez que se perdieron 1,1 millones de huevos fértiles. Entre tanto, la Asociación Brasileña de Criadores de Porcinos calculó las pérdidas en 9 millones de dólares por la muerte de 12.600 animales. Entre tanto, la Asociación Brasileña de Criadores de Porcinos calculó la pérdida de 9 millones de dólares por la muerte de 12.600 animales. Ante estas pérdidas, la consultora privada MB Asociados predice que la economía de Río Grande del Sur se contraerá este año un 2% en lugar del crecimiento de 3,5% que venía registrando en los últimos 12 meses hasta abril. La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya de Colombia solicitó la intervención de la ministra Jennifer Mojica para impulsar políticas que fortalezcan esos rubros. En un debate propuesto por un senador nacional en el cual participó la Junta Directiva de la Federación y algunos miembros del tren ministerial, entre ellos la responsable de la cartera agrícola Jennifer Mojica, los representantes de la Federación indicaron que la comercialización del maíz enfrenta dificultades. Asimismo, fijaron posición respecto de acelerar la revisión de los tratados de libre comercio. De acuerdo con cifras del gremio, en los últimos años la producción local ha perdido participación en el mercado interno argumentan que esto se debe a las importaciones provenientes de Estados Unidos y Mercosur. Por su parte, la ministra de Agricultura Jennifer Mojica indicó que desde su posición avanzará en políticas que protejan la producción nacional, la capacidad productiva y la comercialización interna. Según cifras de la Federación de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya, Colombia produce cerca de 1,8 millones de toneladas de maíz al año e importa alrededor de 80% de sus requerimientos, es decir, 6,3 millones de toneladas. Este volumen se destina principalmente para la fabricación de alimento balanceado para animales. Asimismo, en Colombia, alrededor de 264.000 familias viven de la producción de maíz. Ahora nos trasladamos a Estados Unidos, país en el que se notificó un nuevo caso de influenza aviar H5N1 en un trabajador vinculado al sector ganadero. Veamos. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de Michigan, fue detectado el segundo caso de esa entidad federal y el cuarto en todo el país. Según el reporte suministrado por el Departamento de Salud, la persona afectada mostró síntomas respiratorios asociados a la enfermedad. Uno de los voceros autorizados resaltó que este virus, como muchos otros, se puede presentar de varias maneras. Por ello hizo un llamado a permanecer alerta. Además, resaltó que alrededor de 220 personas están siendo monitoreadas en Michigan. Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que ante los casos de gripe aviar altamente patógena notificados en animales, se destinará un presupuesto de 824 millones de dólares para garantizar la salud del ganado y de las aves de corral en ese país. La medida fue tomada a dos meses de la detección de inusuales casos positivos del virus de influenza aviar H5N1 en el ganado lechero. Asimismo, se anunció el lanzamiento de un nuevo programa piloto voluntario en el que los productores que se sumen podrán, una vez demostrada la ausencia del virus en el rodeo general, realizar pruebas semanales en la leche y mover su hacienda en cualquier momento sin necesidad de hacer pruebas individuales. El Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina informó que presentó ante las autoridades de la Unión Europea un sistema de certificación que garantizaría que el producto que se envíe a la eurozona provenga de ganaderías sin deforestación. Sobre esta nueva certificación, el presidente del Instituto de Carnes, Jorge Greenberg, indicó que no se trata solo de abrir mercados, sino de valorizar la carne y alinearse con el reglamento de la Unión Europea aprobado a mediados de 2023 y que entrará en plena vigencia el 1 de enero de 2025. Tras el anuncio, el secretario de Bioeconomía del país austral, Fernando Vilela, indicó que la carne de vacuno es un producto valioso para el sector, ya que según informó las 53 millones de cabezas de Argentina, se encuentran en un ecosistema sostenible que garantiza el bienestar y la sanidad animal. El funcionario también fustigó esta norma de la Unión Europea al considerar que fue una decisión unilateral. En su intervención abogó por el multilateralismo y la cooperación con el foco puesto en la ciencia y sin trabas injustificadas al comercio. El ente argentino indicó a la vez que financiará un proyecto de investigación para presentar la Declaración Ambiental de Producto de Carne Vacuna Argentina para proporcionar a los importadores y consumidores de la Unión Europea las garantías necesarias de la sostenibilidad integral del producto. Agricultores de Francia y España bloquearon un punto fronterizo entre ambos países. La protesta surge en vísperas de las elecciones al Europarlamento. En la movilización, los productores exigieron una disminución en los precios de la energía. La protesta fue organizada por plataformas ciudadanas, las cuales consideraron el bloqueo como histórico. Los agricultores argumentaron que a ambos lados de la frontera comparten los mismos problemas. Entre las peticiones de los productores estuvieron la aplicación de cláusulas espejo, que suponen imponer a los agricultores de países terceros las mismas normas medioambientales que se aplican en Europa. También expresaron su molestia por los altos costos de la energía en ambos países. Por su parte, los agricultores franceses indicaron que la protesta debe ser en toda Europa, ya que según afirmaron el 80% de las leyes agrícolas se deciden en Bruselas. Los productores dejaron saber que esta movilización no tiene relación con las del pasado invierno. Dichas protestas afectaron a varios países de todo el viejo continente y las reclamaciones estaban enfocadas en la normativa medioambiental de la Unión Europea. Así finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. No olviden que pueden encontrar estas y otras informaciones también a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en Instagram arroba Agrotendencia y en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.